lo que hace Jesús oír el Evangelio de lavarnos los pies los unos a los otros para darnos una enseñanza, lo resumo de esta cosa, diciendo, el contumacino y contumacina, que no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Ya? El contumacino y contumacina, que no sirve para servir, no sirve para vivir. Otoños, y nunca me arrepentí.
aquí en este pueblo me costó asentar las cuatro letras, por no decirlo completo. Nunca he dejado ni dejaré de amarlos. Si no, no fuera sacerdote. Al conmemorar hoy el día en que Cristo, nuestro Señor, comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su adoración ante su obispo y ante su pueblo santo de Dios? Sí, quiero. ¿Quieren ustedes unirse íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismos y reafirmando los compromisos sagrados impulsados con amor a Cristo y para servicio de su iglesia, hicieron ustedes con alegría el día de su ordenación sacerdotal? Sí, quiero. ¿Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por medio de la Sagrada Eucaristía y de las demás acciones litúrgicas y cumplir fielmente con el sagrado oficio de enseñar a ejemplo de Cristo, cabeza y pastor, no motivados por el deseo de los bienes terrenos, sino impulsados solamente por el bien de los hermanos? Sí, quiero, con la gracia de Dios. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presentes tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Y recordemos el contumacín, mi hermana sabe para servir, no sirve para vivir.